motivo de un gran y profundo orgullo para todos los chilenos, para el presidente Piñera, para el gobierno, porque la historia de la escuadra es la que ha permitido que nosotros seamos un país independiente, soberano, que tengamos integridad territorial. Y yo les puedo decir que luego de haberme reunido con todos los ministros de Defensa de América, el prestigio que tiene nuestra Armada y nuestra escuadra es de los estándares más altos que existen en el mundo actual. Y por lo tanto, debe ser no solo motivo de orgullo, sino que explicarle a nuestros compatriotas que en el día de hoy la escuadra de Chile es la que vigila, custodia los 3,5 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva donde están los principales recursos marítimos de Chile y donde está el futuro del desarrollo de nuestra patria, porque es ahí en donde Chile se proyecta. Y gracias a la Escuadra Nacional, además, se es capaz de vigilar, controlar a los buques pesqueros que ingresan a Chile para depredar nuestro océano. Y cumple en su función polivalente, además, una función esencial para lograr impedir que prolifere el tráfico de drogas en Chile. Por lo tanto, es una misión amplia, completa, que abarca el resguardo a la soberanía e integridad territorial, que es clave para ser un país políticamente autónomo, que custodia nuestros recursos marítimos en 3,5 millones de kilómetros cuadrados, que se preocupa de controlar, fiscalizar e impedir la pesca ilegal y que da una dura lucha contra el narcotráfico en el mar. Esta es una función que nos llena de orgullo. La escuadra es de las instituciones más prestigiosas del mundo y nosotros tenemos que aprender a valorarlas, a quererlas, a apreciarlas. Y, por cierto, esto es en gran medida porque ha tenido mandos que han sido capaces de mantener este alto estándar de prestigio y, en particular, en este caso, felicitar en nombre del presidente Piñera y en nombre del gobierno al almirante Julio Leiva por la brillante labor que ha desempeñado como almirante de la Armada de Chile. Nosotros sabemos que tenemos que adquirir 3 fragatas y estamos iniciando todas las medidas, actos y acciones para que Chile pueda contar con 3 nuevas fragatas. Ustedes saben que la adquisición de las fragatas son procesos de mediano plazo, pero no cabe la menor duda que si queremos tener nuestras capacidades estratégicas disuasivas para cuidar nuestro territorio, renovar parte de nuestros buques, y en este caso de las fragatas, es fundamental, y yo ya he firmado la resolución para que se inicien los estudios de tal manera de poder tenerlas en un plazo razonable en funcionamiento. Estas no son operaciones de 24 horas, pero esa es la instrucción precisa que se ha dado al respecto. ¿Cuál sería el plazo de la inversión? Son inversiones de mediano plazo, son inversiones que toman sus años. Comprar, construir, detectar cuál es la mejor fragata no es algo que se hace de la noche a la mañana. Pero no hay duda que tenemos que hacerlo, porque si... A ver, seamos consecuentes. Si le queremos pedir a la Armada que custodie 3,5 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, donde están nuestros principales recursos marítimos, si le pedimos a la Armada que se preocupe de fiscalizar y velar para que no se roben los recursos, los buques que hacen pesca ilegal, si le pedimos que luchen para detectar y en su función de policía que les corresponde a la Armada a los traficantes de droga para proteger a nuestros niños, entonces seamos coherentes y démosle los medios que necesitan. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y, por supuesto, esto es una política de Estado que se materializa con el transcurso de los años. No es algo que se hace de inmediato porque requiere estudios, requiere su tiempo para hacer las cosas bien. Lo que yo le puedo decir derechamente es que toda compra y acción que hace la Armada de Chile tiene los más altos estándares de eficiencia tecnológica, capacidad y probidad. Muchas gracias. La votación actual permite dar tranquilidad a los chilenos en sus capacidades estratégicas. Pero los años hacen que las dotaciones
y fundamentalmente las embarcaciones tienen que modernizarse, el mundo se moderniza. Nosotros tenemos que cuidar nuestro mar, por lo tanto el proceso de modernización es algo que está en constante estudio y que nosotros a través de las capacidades estratégicas que tenemos diseñadas por el presidente Piñera para los próximos años se contempla ir avanzando en mejorar considerablemente los estándares actuales en el ánimo de estar con los mayores niveles de modernidad. Miren, yo quiero contarles que nosotros en Chile no valoramos a veces con la dimensión lo que significa la Armada de Chile. La Armada de Chile es una institución que está a la par con la Armada norteamericana, canadiense, inglesa, holandesa, australiana, de los más estándares del mundo. Es así apreciada. El ministro de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, dedicó muchos minutos a alabar a las Fuerzas Armadas y particularmente a la Armada de Chile. Estamos hablando de el ministro de Defensa de la principal potencia del mundo. Y créanme que no lo hace por alabarnos porque no tiene nada, ninguna razón para hacerlo. Es porque la Armada se ha ganado el cariño, el prestigio durante 200 años de historia. Y eso debe ser motivo de orgullo para todos los chilenos y particularmente para todos los habitantes de Valparaíso, que en donde tiene su base central, sin desconocer, por supuesto, la labor de Talcahuano y de todo y cada rincón de Chile. La Armada, esta escuadra que ustedes ven, es la que atiende gratis a todos los niños de Chiloé. Si la Armada de Chile no atendiera a los niños que viven en Chiloé, a los ancianos, ¿quién los atendería de sus enfermedades? Nadie. Y por lo tanto, la polivalencia de lo que hace la Armada de Chile es ejemplar para todos los chilenos. ¿Qué otros elementos considera este proceso de modernización de la Armada? Bueno, es un tema que se aborda primero con el presidente de la República, con el comandante en jefe. Hay materias que son de seguridad nacional, que yo creo que las comprendan, pero entre otras cosas nosotros estamos llevando adelante un proyecto de renovación de los helicópteros que se necesitan para directamar, que cumplen una función esencial en la lucha contra el tráfico de drogas. ¿Queremos ganar en la batalla a las drogas? ¿Queremos impedir que los traficantes entren por el norte de Chile? Entonces dotémoslo de los medios necesarios a la Armada y a Directa Mar, que es la Policía Marítima, para que lo pueda hacer. Porque no les podemos pedir que cumplan una función tan importante y no le dotemos de los medios. Y yo estoy absolutamente convencido, de forma transversal, porque lo he hablado con parlamentarios de todos los sectores políticos, tienen plena y total comprensión de la necesidad de seguir apoyando firmemente a nuestras Fuerzas Armadas y particularmente a la Armada. Muchas gracias. Bueno, en primer término agradecer la presencia de los medios de prensa que están cubriendo esta actividad que culmina los 200 años de nuestra Escuadra Nacional. La Escuadra Nacional desde sus inicios ayudó a la independencia de nuestro país, posteriormente a consolidar nuestras fronteras y durante el tiempo ha sido un apoyo fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra patria. Nuestras escuadras, nuestros buques protegen no solamente el mar de los 3,5 millones de kilómetros cuadrados, sino que también el comercio marítimo y apoya internacionalmente a que existan rutas de navegación libres. No bastan los tratados de libre comercio, se necesitan rutas de navegación libres y expeditas para que ese comercio fluya a través del mundo. Y ese es el papel de contribución que hace la Armada de Chile para el desarrollo de nuestro país, que es nuestro fin último. Por eso existe la Marina, para que tengamos un país próspero, desarrollado, donde tengamos las oportunidades para que ese bienestar llegue a todos los chilenos. Y estamos muy orgullosos de nuestra escuadra. Nuestra escuadra en estos 200 años ha construido estas confianzas, ha construido este profesionalismo y que hoy en día es reconocido, no solamente en Chile, sino que a lo largo de todo el mundo. Por esta razón, ustedes han visto representantes de todas las marinas desarrolladas y marinas amigas que han estado presentes en esta revista naval, bastante sencilla, pero muy significativa para nosotros. Así que yo les agradezco que hayan estado, que hayan cubierto esta noticia, que ojalá llegue a todo Chile, para que todo Chile se sienta también orgulloso de estos marinos que durante 200 años han servido a su patria. Muchas gracias. Si nos pueden dar más detalles con respecto a la revista, de lo que sí. Vimos, qué es lo más característico y lo que podría destacar usted durante esta jornada. Mire, principalmente, ustedes vieron en cubierta a marinos saludando orgullosamente al ministro, a su comandante en jefe y a las delegaciones.
lo más importante que tiene nuestra institución es la calidad de nuestras dotaciones. Dotaciones que son preparadas, motivadas y que sienten un profundo compromiso con su patria. Y estas son las personas que están al servicio de todos y cada uno de los chilenos. Quiero que sientan que eso es lo más importante. Posteriormente vimos buques de combate que son la espina dorsal de nuestra institución, que es lo que nos convierte en Marina de Guerra. Y esta Marina de Guerra no solamente tiene acciones en términos de combate, sino que también de apoyo a la ciudadanía, apoyo a la comunidad, apoyo cuando es requerido, donde sea requerido. Y eso hemos dado muestra durante mucho tiempo que podemos hacerlo con el cariño que se merece nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La digna y feliz heredera de la gloria de Cochranitlán. Es la patria el emblema de gloria, siempre al poder juramos tener. Flameará bajo el sol de victoria, o a sus sombras sabremos caer. Flameará bajo el sol de Chile es su fan.